Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y además, como siempre, estaremos atentos a cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @vivamejortv. El día de hoy vamos a tratar un tema de especial interés en el caso de aquellas personas que hayan tenido en su familia alguien que haya padecido de demencia, es decir, de esta pérdida de la memoria y que poco a poco fue deteriorando el estado neurológico de esta persona. Concretamente vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, que es una de las causas que puede provocar esta condición. Así que, ¿qué les parece si en compañía de nuestro invitado el día de hoy vamos a tratar este tema, no sin antes revisar esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. La enfermedad del Alzheimer es responsable de entre 60 y 80% de los casos de demencia. El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento. El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de edad y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Es una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo y los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Igual que sucede con el resto de nuestro cuerpo, el cerebro cambia a medida que envejecemos. La mayoría de nosotros en algún momento notaremos una capacidad de pensamiento más lenta y problemas ocasionales para recordar ciertas cosas. Sin embargo, la pérdida de memoria grave, la confusión y otros cambios importantes en la forma en la que funciona nuestra mente y puede ser signo de que las células del cerebro estén fallando. El síntoma temprano más común del Alzheimer es la dificultad de recordar información recién aprendida porque los cambios ocasionales por el Alzheimer generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta al aprendizaje. A medida que la enfermedad avanza en nuestro cerebro, se agravan los síntomas, entre ellos la desorientación, cambios en el humor y el comportamiento, confusión cada vez más grave en relación con eventos, horas y lugares, sospechas infundidas sobre familiares, amigos y cuidadores profesionales, pérdida de memoria y cambios en el comportamiento más graves, y finalmente dificultad para hablar, tragar y caminar. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como les había ofrecido, les voy a presentar a nuestro invitado especialista del día de hoy. Se trata del doctor Wider Luis Figueroa Intriago. Él es graduado de médico en la Universidad de Guayaquil y tiene la especialidad de medicina interna obtenida en Buenos Aires, Argentina, así como también la especialización en neurología de la Universidad de Buenos Aires, también Argentina. Actualmente se desempeña como neurólogo en el Servicio de Neurología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón y es miembro de la Sociedad Neurológica Argentina. Así que, Wider, te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy, que hayas venido a proporcionar todos tus conocimientos sobre este tema que es de tanto interés. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Muy bueno tocar este tema que es de relevancia y es una de las epidemias que se están viviendo hoy por hoy y azotando al mundo en sí. Correcto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos comentando un poquito sobre qué es la demencia? Porque esta palabra, pues, a veces incluso puede resultar para algunos hasta peyorativa, pero en realidad tiene un significado que es importante tenerlo claro para
posterior a eso, hablar un poquito del Alzheimer, que es una de las causas de demencia. Claro, en sí la demencia lo voy a hablar en palabras sencillas, como para que lo pueda entender toda la comunidad. Es la pérdida de funciones mentales superiores, es decir, una de las cosas puede ser la memoria, que es lo que más se relaciona con este síndrome, asociado también a otros síntomas, como por decir la capacidad de reconocer objetos, la capacidad de identificar lugares o extraviarse en lugares conocidos, ¿sí? La capacidad de cálculo, de llevar cuentas, de manejar dinero, o la capacidad también de hacer cosas que también ya la conocían previamente, por decir, no identificar para qué sirve un peine, una peinilla. Y básicamente cuando se comprometen dos de estas funciones en diferencia a un estadio previo, es decir, el paciente previamente no tenía esta dolencia, pero la comienza a adquirir de forma presente. Y también un rasgo importante es que comprometa a su diario vivir, ya sea en su vida cotidiana, en la vida laboral o en cualquiera de las actividades de la vida diaria. Esto ya es conocido con un nombre de demencia. Correcto. Entonces estamos hablando de más bien la consecuencia de algo más que ya vamos a comentar, en donde pues lo característico es la pérdida de la memoria, pero bueno, hay dos tipos de memoria, la de corto plazo y la de largo plazo. En este caso, la que se afecta principalmente es la de corto plazo, es decir, aquellas cosas que recientemente sucedieron, somos incapaces de reconocerlos en el momento que comenzamos a, digamos, tener síntomas de demencia, ¿ok? Y lo otro pues que mencionabas es la desorientación y demás. Ahora, ¿quiénes son las personas que padecen de esta condición? ¿Hay algún momento en la vida en la que se haga más frecuente? Sí, yo quisiera hacer hincapié antes de responderle su pregunta. Perfecto. A veces la idiosincrasia nuestra, el pensar que un paciente demente es un paciente que está golpeándose contra las paredes, la cabeza, y tener solo ese tipo o ese grupo de pacientes enfrascado como un cuadro de demencia. No, pues usted o yo tranquilamente podemos tener un diagnóstico de demencia y no necesariamente estar en esa condición. Esa salvedad que quería hacer hincapié para que toda la comunidad tenga presente que dentro de nosotros podemos haber gente tan coherente, están hablando y ya tiene un diagnóstico de demencia, ¿no? Correcto. Sacar ese estigma que tenemos, ¿no? Y con respecto ahora sí a su pregunta, debemos tener en cuenta que el grupo vulnerable, el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad en sí es la edad. Correcto. El factor de la edad, como hablaremos más adelante, la edad, cada vez la expectativa de vida es mayor con el avance de la ciencia, nos prolonga más la vida y está establecido que un paciente mayor de 60 años tiene una probabilidad de contraer una demencia alta y se va duplicando conforme van pasando los años. Correcto. ¿Y eso es lo que se llama demencia senil o no? La demencia senil es otro tipo. Tengamos en cuenta eso, que hay distintos tipos de demencia. Perfecto. ¿No? Específicamente la que nosotros vamos a hablar hoy, vamos a desarrollar la demencia tipo Alzheimer. Y esta es, como usted mismo muy bien lo decía, el principal rasgo, que el que se compromete tempranamente es la memoria reciente. Ok, muy bien. Bien, parece que tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Sí, con un gusto poder saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenme, ¿en qué podemos ayudarlo? Solamente una precisión y paso a la pregunta enseguida. Tanto en cuanto exista síntomas, cualquier persona puede tener demencia. Tanto en cuanto existan síntomas. Porque si no existen síntomas, no cualquier persona puede tener demencia. Habría que hacer esa precisión con antelación. La pregunta es la siguiente. Se han descubierto investigaciones una serie de innovaciones en relación a la demencia. ¿Es verdad o no es verdad que el exceso de uso de computadoras puede provocar demencia? Que tenga un buen día. Gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, es una inquietud completamente válida porque pues, actualmente se habla de muchas cosas y uno puede encontrar tanta información, incluso en internet, ¿verdad? Y no, uno a veces no sabe qué realmente es lo fidedigno y no. Entonces, ¿qué más que un especialista, experto para contestar esa pregunta?
Bueno, básicamente debemos de tener en cuenta que no siempre lo que está en las redes tiene un, o sea, tiene una credibilidad al 100%. Hay que buscar las páginas o los enlaces serios que nos proporcionen un dato veraz. Dentro, más adelante vamos a hablar acerca de los mitos y verdades con respecto a la demencia tipo Alzheimer, pero hasta ahora no se ha demostrado nada que pueda conllevar al uso excesivo de dispositivos, ya sean dispositivos móviles o estáticos como las computadoras, que tengan una relación o una incidencia con la enfermedad de Alzheimer. Correcto. Así es que no... Eso todavía no está, la ciencia no lo ha demostrado. Por Perfecto. Ahí, de pronto, lo que pueden haber son casos aislados, pero que la ciencia en general no lo avala. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es entonces la demencia tipo Alzheimer? Bueno, la demencia tipo Alzheimer, primero debemos partir para que las personas no se confundan, porque realmente una cosa es la enfermedad de Alzheimer y otra cosa ya es lo que conlleva, como lo hablamos en el inicio, a la demencia tipo Alzheimer. Correcto. La enfermedad de Alzheimer es simplemente una disfunción en lo que es la parte estructural del sistema nervioso central por acúmulos de proteína, la proteína beta amiloide, que es la principal causante del entorpecimiento de la sinapsis y todo lo que tiene que ver es con la enfermedad. Debemos tener en cuenta que una vez que avanza esta alteración estructural en el cerebro, ya comienza a comprometer las primeras áreas que son las más afectadas en la enfermedad de Alzheimer, que es el lóbulo temporal, específicamente el área del hipocampo, que es donde la estructura que tiene que ver que está en íntimo contacto con lo que es el almacenamiento de los nuevos recuerdos. Okay. ¿Sí? Entonces, así es que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una serie de alteraciones bioquímicas y estructurales que conllevan a la primera alteración, que es la memoria de corto plazo. Okay. Pero se estima que hay un tiempo preclínico, es decir, antes de que comiencen los síntomas de la enfermedad como tal, se establece que entre 10 a 15 años ya la enfermedad ha empezado. Y allá es donde va la ciencia, a tratar de rastrear este grupo de pacientes para poder establecer una terapéutica que prolongue los síntomas, o sea, que prolongue la aparición de los síntomas. Correcto. Así es que, indefectiblemente, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y hasta el momento incurable. Así es que lo que se hace, como lo desarrollaremos más tarde, es establecer estrategias para aumentar la reserva cognitiva, básicamente. Pero indefectiblemente, la enfermedad de Alzheimer como tal va avanzando y se va terminando con secuelas de tipo irreversible y con disfunción del paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Witter, si hacemos una pequeña pausa? Y al continuar, amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia que esta puede provocar. Y en breve, al regresar de esta pequeña pausa, pues continuaremos hablando sobre este tema. Así que no se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la enfermedad de Alzheimer en compañía del doctor Witter Figueroa Lintriago. Él es especialista en neurología. Ok, durante el bloque anterior estábamos hablando un poco sobre qué es la enfermedad de Alzheimer y como bien lo explicaba el doctor Figueroa,
se trata pues de una condición en donde hay una alteración bioquímica a nivel cerebral que se caracteriza por la acumulación de una proteína anormal que interfiere en las conexiones de las neuronas, es decir, en la sinapsis, y que son esas proteínas que se acumulan y que interfieren en las conexiones interneuronales las que originalmente afectan primero la memoria de corto plazo. Por lo tanto, pues suele ser una característica de los pacientes con esta condición que inicialmente comienzan a perder la memoria, es decir, dejan de recordar cosas que han realizado recientemente. Por ejemplo, puedes estar a lo largo del día y de repente no recuerdas lo que desayunaste, ¿ok? Entonces, hasta ahí hemos comentado un poco sobre la condición de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, quisiera pues que nos explicaras un poquito más por qué se produce, es decir, cuál es la causa, quiénes la desarrollan, no sin antes pues atender nuestra llamada que tenemos en espera. ¿Te parece, Witter? Sí, por supuesto. Ok. Bien. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué grado de influencia puede existir en la enfermedad de Alzheimer o Alzheimer? Uh-huh. Cuando la persona que puede obtener o puede poseer esa enfermedad ha tenido durante más de 20, 25 años una dependencia con el alcohol. Es decir, la droga, el alcohol, puede influir, puede repercutir o no en la enfermedad de Alzheimer. Que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de hecho, el alcohol per se puede provocar un tipo de demencia, pero bueno, te voy a dar a ti la palabra para que le contestes, que es el especialista. Bueno, sí, efectivamente, el alcohol lo que te va a dar es un deterioro de las funciones mentales superiores, pero asociado a una enfermedad o básicamente por déficit de vitamina B, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que podría darte es una demencia tipo carencial por la competición que existe el alcohol con el precursor de la vitamina B. Así es que no es lo mismo los síntomas, síntomas mentales desarrollados por la dependencia del alcohol que las que son ocasionadas por la acumulación de esta proteína en el cerebro, de esta proteína beta amiloide. Así es que espero que le haya quedado, le sirva esa aclaración. Claro, es decir, al principio comentábamos que la demencia en realidad es la consecuencia de algunas situaciones, ¿verdad? Así por lo tanto, pues también hay esta demencia que en el caso del alcohol se llama demencia de Korsakoff, ¿verdad? Y que es una cuestión pues de tipo carencial y es producto del alcohol. El día de hoy estamos hablando específicamente de la demencia provocada por esta otra condición llamada enfermedad de Alzheimer y que justamente pues quería a continuación preguntarte pues cuál es el origen, por qué se acumula esta proteína en el cerebro, es decir, ¿todos estamos destinados a tener enfermedad de Alzheimer o no? No, efectivamente, como se lo dije al inicio, ¿no? El principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad es la edad. Uh-huh. Conforme va pasando la edad, se va acumulando esta proteína en unas personas mucho más que en otras. Tenemos la capacidad como para poder degradarla y hay otros que no la tienen. Es una suma de factores realmente, uh-huh. tales como algo que aparte de la edad, tiene la situación del sexo en sí, el sexo femenino tiene mayor la habilidad al desarrollo de los cuadros demenciales. También la situación del sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el estrés, los grados de ansiedad, de depresión. Todo esto de acá conlleva a aumentar los factores de riesgo y que el paciente pueda expresar esta enfermedad en un periodo de tiempo mayor a los 50, 60 años. Uh-huh. Debemos tener en cuenta también que hay la enfermedad de Alzheimer puede ser esporádica, significa que uh-huh. le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Y hay otro grupo que es el familiar, que como más adelante lo desarrollaremos en el capítulo de mitos y verdad, donde hay claramente establecido un porcentaje solo de un 5 a un 10% nada uh-huh, más de uh-huh. pacientes que pueden llegar a tener una ligancia, un ligado genético. Correcto. ¿Sí? Así es que no todos los pacientes pueden llegar a tener esta enfermedad, pero volviendo al tema de su pregunta, básicamente son teorías que se creen, pues, ¿no? Que una de esas, la principal, la que tiene más fuerza es la acumulación de esta proteína beta amiloide,
Otra es la hiperfosforilación de la proteína tau, de la, uh-huh. de la tau hiperfosforilada. Otra es la degeneración axonal, ¿sí? Entre ellos, todas esas teorías son las alteraciones bioquímicas que van a ocurrir a nivel de las estructuras del cerebro y van a conllevar a la alteración de las funciones mentales superiores, básicamente. Que como tú bien dices y como ya lo hemos también mencionado en episodios anteriores, pues hay muchas condiciones médicas que son de origen multifactorial, es decir, no depende de una sola situación o exposición a un determinado elemento, sino a una combinación, a veces de factores genéticos predisponentes y ambientales desencadenantes. En este caso, pues los hábitos tienen mucho que ver con el que se desencadene esta condición y con hábitos, pues como ya lo bien mencionó nuestro querido amigo Witter, tienen que ver con el consumo de tabaco, con la obesidad. Bueno, en este caso la obesidad ya pues sería una situación producto de un mal hábito, ¿verdad? De una mala alimentación, ¿ya? El estrés es sumamente importante. A veces la gente lo minimiza y es una condición, una situación que constantemente nos está predisponiendo a desarrollar múltiples enfermedades, entre otras pues el Alzheimer. Así que bueno, ¿qué te parece, Witter, si ahora revisamos unos enunciados que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para determinar si se tratan de mitos o verdades? Leamos el primero. Dice, esta enfermedad da a todas las personas mayores de edad. ¿Mito o verdad? Es decir, todos los que son o que llegan a una determinada edad están destinados a tener Alzheimer, ¿sí o no? Definitivamente no todos, porque uh-huh. si fuera así, tuviéramos una generación demente. Entonces, uh-huh. no es así el caso, ¿no? Esto es una de las preguntas que se plantea gran parte de la comunidad y no es así. Pueden haber los olvidos benignos de la tercera edad, que no es un cuadro de demencia, pero hay que seguirlo de cerca al paciente porque definitivamente tiene un alto porcentaje de desencadenar algún tipo de demencia. Pero no es definitivamente no está claro, o sea, no es concluyente, uh-huh. de que todas las personas mayores de 65 años van a tener demencia. Sí hay que tener en cuenta que aproximadamente hay 50 millones de personas dementes en el planeta. Uh-huh. Y conforme, como ya se los mencioné, conforme va aumentando la expectativa de vida, la demencia es una de las cosas que mayor incidencia están teniendo y que representan a gastos públicos muy grandes. Más, el gobierno de Norteamérica destina una gran parte de su presupuesto a la investigación y para mitigar esta dolencia, porque uh-huh. un paciente tiene un sinnúmero de o sea, tiene un gasto bastante costoso para el uh-huh. para el sistema público. Correcto. Muy bien. Leamos nuestro siguiente enunciado. Dice, demencia y Alzheimer son lo mismo. Bueno, yo creo que algo de esto lo hemos comentado, pero no está de más pues reiterarlo, ¿verdad, Witter? Así es. Bueno, la Alzheimer simplemente es lo que ocasiona la demencia, ¿no? El Alzheimer, como lo debe a su nombre a un científico médico uh-huh. Alemán, que uh-huh. en 1907 describió el primer caso de Alzheimer, pero se describe a la enfermedad como básicamente las alteraciones bioquímicas estructurales del sistema nervioso central y que después conllevan al síndrome demencial caracterizado por las pérdidas de las funciones mentales superiores, como ya lo mencionamos al inicio de la entrevista. Es decir, Alzheimer es la causa, la demencia es el efecto. Pero esa demencia puede ser producida por otras causas, además del Alzheimer. De hecho, comentamos hace un momento una que es el alcohol, que puede también llevar a un tipo de demencia, ¿verdad? Así es. Muy bien. Leamos nuestro siguiente mito. Cualquier falla de la memoria es síntoma de Alzheimer. Y esto es una preocupación principalmente entre las personas mayores, ¿ya? De hecho, pues, y sobre todo cuando ha habido algún antecedente en la familia, ¿no? Entonces, por ahí, o la abuelita, alguien tuvo Alzheimer y después, pues, un descendiente, esa persona ya a determinada edad comienza a tener estas, fallas en la memoria, pues inmediatamente los hijos se preocupan, dice, ¿será que va a tener Alzheimer o no? ¿Hasta qué punto eso es de preocuparse?
No, la verdad que no todos lo que los familiares... me vuelves a plantear la pregunta porque me perdí un poquito. Sí, perdón. Es que lo que quise decir es que cuando tenemos un familiar que comienza a perder la memoria, ¿sí? Eso pues asusta un poco, ¿no? Sobre todo cuando hay antecedentes en la familia de otras personas que han tenido Alzheimer. Entonces dice, enseguida se asustan de que alguien que comienza a perder la memoria a determinada edad, pues podría también desarrollar Alzheimer. Entonces, lo que se plantea como mito es que toda pérdida de la memoria es Alzheimer. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto esa pérdida de la memoria a una determinada edad es normal o ya puede ser un síntoma temprano de Alzheimer? Bueno, para la enfermedad de Alzheimer, básicamente, el principal rasgo que se compromete es la memoria de corto plazo, vuelvo a enunciarlo, por alteración en la estructura del hipocampo a nivel lóbulo temporal, que es donde se almacena la memoria de corto plazo. Entonces, no es lo único que existe para considerarse una demencia. Tiene que verse alterada otras funciones como... Se lo mencionó hace un momento, la capacidad de poder orientarse, la capacidad de cálculo y entre otras funciones mentales superiores, pero no es de alarmarse si alguien ha tenido en la familia una demencia tipo Alzheimer. Vuelvo a repetir, la incidencia es aproximadamente del 5 al 10% de Alzheimer genético, es decir, que viene transmitiéndose de generación en generación. Entonces, no es de alarmarse para pensar en eso. Entonces, así es que espero que les haya quedado claro eso. Correcto. Entonces, pues queda claro que no toda pérdida de la memoria ¿sí? es síntoma de Alzheimer. Así es. Perfecto. Vamos a nuestro siguiente mito. Si tengo parientes cercanos, es seguro que la desarrollaré. Fíjese, justamente algo ya estuvimos comentando ahorita, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya habido un antecedente familiar no es que necesariamente implica que, porque yo, por ejemplo, mi abuela tuvo Alzheimer, ¿sí? Es real, mi abuela materna tuvo Alzheimer. ¿Eso quiere decir que yo necesariamente voy a tener Alzheimer? No, bueno, vuelvo a repetirlo, no es un no rotundo, ¿no? Porque básicamente como para poder establecer que así sea, deberías de tener un estudio genético, ¿no? Exactamente. Para que puedas determinar la predisposición que puedas llegar a desarrollar el Alzheimer en algún momento, como por decir lo que es el APOE, que es uno, del 1 al 4, el 4 es el que tiene mayor incidencia con esto. De hecho, ya aprovecho yo para hacer mi cuña, pues hablar de la parte genética. Efectivamente, hoy por hoy pues tenemos la capacidad haciendo un estudio muy sencillo con la saliva. Se toma una pequeña muestra de saliva y con eso se pueden determinar la predisposición a muchas cosas, entre ellas al Alzheimer. Entonces, por ahí, si alguien tiene una inquietud y quiere saber si tiene o no esa predisposición genética, pues hoy por hoy se lo puede hacer sin ningún problema. Tenemos una llamada en espera. Vamos a atenderla, ¿te parece? Hola, muy buenos días. Hola. Oye, la llamada. Hola. Bien, parece que tenemos un problema ahorita con la llamada telefónica. Vamos a continuar con una pequeña pausa, Witter, y ustedes, amigas, amigos, no se vayan. Recuerden que hoy estamos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor. Hoy hablando sobre la enfermedad de Alzheimer, que hemos comentado que es una condición neurodegenerativa que puede provocar demencia. Y pues una de las características más importantes de dicha demencia es la pérdida de la memoria a corto plazo, es decir, de aquellas cosas que sucedieron recientemente. Por supuesto, pues que también tiene otros síntomas, otras situaciones en donde pues la persona que padece esta condición comienza a perder la orientación y de hecho, pues incluso como es una enfermedad que va avanzando y que lamentablemente a la fecha no tiene un tratamiento que la cure, pues eventualmente pues llega a periodos o estadios bastante importantes de la condición, pues que hablaremos de ellos un poquito más adelante. También ha quedado claro pues que esta condición es multifactorial, diciendo pues que hay factores genéticos que pueden predisponerla efectivamente, pero también hay una serie de factores ambientales que la pueden desencadenar. Y hoy por hoy, pues nosotros estamos en la capacidad ya a través de pruebas genéticas definir quiénes tienen o no esta predisposición. Ahora, Witter, hablando justamente de la predisposición y demás, ¿existe alguna forma de prevenir la enfermedad de Alzheimer? Claro que sí. No hablemos de prevención como tal, pero sí retardar los síntomas devastadores que nos van a conllevar a un paciente a la postración, porque esa es la evolución natural de la enfermedad, es la postración. O sea, un paciente que va a depender de un equipo multidisciplinario, de cuidadores, va a quedar con pérdida de su función, va a estar confinado a una silla de ruedas o a una cama. Entonces, básicamente lo que se puede hacer es aumentar lo que se conoce con el nombre de reserva cognitiva, que es cómo yo voy a entrenar a mi cerebro antes de llegar a la edad donde aparece esta enfermedad. Entonces, ¿a qué se llama aumentar la reserva cognitiva? Son varias estrategias que se llevan a cabo para tener el entrenamiento de nuestro cerebro, como por decir, aprender siempre cosas nuevas. Correcto. Creo que tenemos una llamada. Sí, no te preocupes, claro, por supuesto, siempre vamos a dar preferencia a las consultas de nuestros queridos amigos televidentes. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. El futuro paciente, que podría ser cualquier persona que llega a la senectud y que podría quizás tener la posibilidad de tener el mal de Alzheimer, si ese mismo paciente potencial o probablemente paciente del especialista, tendría una referencia. ¿Cuál? Deporte, un deportista. La salud en lo que respecta a alimentación, come y bebe lo que debe de comer. Cero alcohol, cero drogas. La pregunta en relación a esta referencia es, ¿qué grado de posibilidad o probabilidad remota tendría dicha persona que tiene una vida sana como para poder tener en la senectud el mal de Alzheimer? Ok, y justamente pues a propósito de eso, pues es una buena pregunta por el hecho de que pues estamos hablando de prevenir, ¿verdad? Tú bien estás comentando pues que una forma de prevención, o no más que prevención, como dices tú, de tratar de evitar que estos síntomas aparezcan tempranamente y esperar que pues si avanza, pues avance lentamente, es aumentar la reserva cognitiva. Pero al mismo tiempo pues están todos estos elementos que comentábamos hace un rato, que son factores desencadenantes cuando existen los factores genéticos predisponentes. Claro. Entonces, ¿tú qué opinas? No, sí, totalmente. Es multifactorial esto, porque una de las cosas que está a nuestro alcance es básicamente mantener al cerebro activo, aprendiendo siempre cosas nuevas, estrategias como si eres diestro, utilizar la mano menos hábil, o zurdo, o viceversa, lo mismo, pero utilizando la mano menos hábil para hacer cosas que no vayan a comprometer tu riesgo. También no vas a poner a manejar, tener mucho cuidado, ¿no? Entonces se establece que haciendo esta estrategia aumenta mucho la parte cognitiva, leyendo en voz alta, aprendiendo un nuevo quehacer, innovando en tu casa, cambiando las cosas de posición,
el ejercicio es una situación muy importante que se puede hacer siempre para que se mantenga nuestro sistema, nuestra circulación cerebral en buena lid. Uh-huh. Asimismo, también mantener las enfermedades que nos aquejan, mantenerlas controladas, como porque se ha demostrado que la hipertensión arterial y la diabetes ocasionan alteraciones estructurales a lo que es a nivel del endotelio vascular y en piezas de autopsias que se vieron en pacientes con Alzheimer, se vieron que efectivamente los pacientes tienen daño en lo que es la vasculatura. Hago una salvedad acá, hemos topado este tema porque es una de las principales demencias que hay, ¿no? La demencia de Alzheimer es la principal demencia que hay, de ahí viene la demencia vascular o la demencia mixta, que es una mezcla de las dos, pero básicamente para que se lleven lo que les puedo dar a la comunidad es... hacer cosas para disminuir el impacto de esta enfermedad es una vida sana, controlar las enfermedades que nos aquejan, disminuir la situación del estrés emocional, porque también esto es una situación que cada vez le están dando más hincapié en la génesis de no solo la demencia, sino muchas enfermedades que no tienen que se desconoce su etiología. Entonces, hoy por hoy el estrés es una de las principales causas, porque usted mismo bien lo sabe que el estrés oxidativo es la madre de todas las enfermedades. Correcto. Y en relación, bueno, a lo que comentaba nuestro amigo televidente, pues porque él decía, pues una persona sana, que hace deporte, no consume alcohol y demás, pues hay que recordarles pues que ya en un bloque anterior se comentó que existen dos tipos de Alzheimer, el esporádico y el que se conoce como familiar, ¿ya? O de aparición temprana, que es el que tiene un componente genético de mayor relevancia, más importante. La mayoría, por suerte, son casos esporádicos, es decir, la mayor parte de las personas que padecen de Alzheimer no es que están destinados a padecerlo, sino que son el producto justamente pues esta combinación de hábitos y de predisposición genética, y la minoría son producto pues de una alteración genética per se. Entonces, en el caso de esta forma familiar, ahí sí, pues bueno, aunque tú tengas un buen estilo de vida y demás, pues es factible que a pesar de todo eso desarrolles la condición, pero por suerte pues se trata de la minoría de los casos. Ok, ahora continuemos hablando un poquito sobre el tema de la prevención. Ah, tenemos nuevamente otra llamada, vamos a atenderla. Hola, buenos días. Hola. Una pregunta para el doctor. Sí, cómo no. Por favor, en los casos que hablamos ustedes de cognitivas, ¿es bueno hacer ejercicios, por ejemplo, crucigramas, sopa de letras? Y usted se refería cuando uno cambia las cosas de un lado a otro, ahí está trabajando la mente, ¿no es cierto? Porque estoy viendo cómo me queda mejor mi casa en hacer los cambios. ¿Estoy, no es cierto? Muchísimas gracias por su consulta. De hecho, justamente sería bueno que lo aclares, Witter, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias por la llamada a las personas que nos están retransmitiendo. La verdad, una de las estrategias sí que uno lo puede aplicar es hacer siempre innovación, porque está demostrado que la rutina es lo que va a matar al cerebro a la larga. Entonces, una persona mientras más hace cosas nuevas e innova, va a ayudar muchísimo. Así es que eso es una estrategia muy valedera. La otra pregunta es la señora... De los crucigramas. Sí. Mire, hace un tiempo atrás se consideraba que este tipo de estrategias de juegos de mesa ayudaba mucho, es más, se lo recomendaba, pero conforme fue pasando el tiempo se vio que ayudaban, pero no en la magnitud que uno lo esperaba. Entonces, si está dentro de usted que puede hacer eso, lo puede hacer. El uso en la situación del sudoku, el crucigrama, la sopa de letras, se la puede hacer. Pero hay otras estrategias como las que estamos hablando que se van a ver, van a tener un impacto mayor para su reserva cognitiva. Así es que eso valdría la pena aclarar. Otra cosa para también, dentro de todas las estrategias que se pueden hacer para disminuir el impacto o la aproximación de esta enfermedad, es lo que
ha ganado mucha fuerza en los últimos años es la dieta mediterránea, que es costosa, desgraciadamente no se puede hacerla mucho en nuestros medios, pero la dieta mediterránea, que es la que consumen en toda, valga la redundancia, las costas del Mediterráneo, en Italia, en otros países, es muy buena, como por decir, el uso de frutos secos, pescados, aceite de oliva, ensaladas, vino a pequeñas dosis, no mucho, se ha visto que tiene un impacto muy bueno para la prevención de esta temible enfermedad. Correcto. Y en todo esto en torno pues a hábitos, ¿verdad? ¿Existe alguna forma de tratar esta condición ya de manera farmacológica, es decir, dar medicamentos, ya sea para prevenir o ya en el momento que se ha hecho el diagnóstico, tratar? Sí, la ciencia básicamente está enfocada en establecer el estadio temprano, el estadio preclínico, es decir, el grupo de pacientes que todavía no tienen síntomas. Allá va enfocado el afán de la ciencia por querer pesquisar, buscar a estos pacientes. Y es más, ahora hay estudios pero todavía están en fase de estudio, todavía no están aplicados a la comunidad en general. Es el uso de una proteína que se llama la proteína beta-amiloide en la sangre, ¿no? Entonces, va enfocado a ese grupo de pacientes la terapéutica para poder retardar la aparición de los síntomas y dar un fármaco que corresponda para poder prevenir. Básicamente es decir, estamos hablando de estudios todavía en fase de experimentación, en donde pues a través de la detección de la beta amiloide en la sangre pues podemos ya anticiparnos si una persona pues va a desarrollar, digamos, los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, y pues ese sería el nuevo objetivo, el nuevo target para el desarrollo de tratamientos farmacológicos y de esta manera pues evitar la aparición, ¿verdad? Ok, bien, me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa, amigas, amigos. Recuerden, hoy estamos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer. Así que no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre la enfermedad de Alzheimer en compañía del doctor Witter Luis Figueroa Intriago, especialista en neurología. Pues bueno, hemos hablado ya sobre qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo esta condición puede llevar a la demencia, así como también cómo podemos más o menos definir quiénes son los que tienen más o menos riesgo de tener esta condición y qué medidas preventivas podemos tomar. Así que, ¿qué les parece si ahora ahondamos un poquito más en los procedimientos para hacer el diagnóstico con esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Diagnóstico. No hay una evaluación única que determine que una persona tiene Alzheimer. Si bien los médicos casi siempre pueden determinar si una persona tiene demencia, puede ser difícil determinar la causa precisa. Para diagnosticar el Alzheimer, son necesarias evaluaciones médicas exhaustivas que incluyen antecedentes médicos detallados, evaluación del estado mental y el humor, examen físico y neurológico, prueba de sangre y estudio de imágenes cerebrales para destacar otras causas de síntomas similares a la demencia. Tener problemas de memoria no significa tener Alzheimer. Muchos problemas de salud pueden causar problemas con la memoria y el pensamiento. Recomendaciones. Un diagnóstico temprano del Alzheimer le permite formar parte de las decisiones sobre la atención, el transporte, las opciones de vivienda y asuntos financieros legales. También puede participar en la creación de equipo de atención y la red de apoyo social apropiados. Los signos de demencia pueden ser más obvios para los familiares o amigos. Cualquier persona que experimente síntomas similares a los de la demencia debe visitar a un médico inmediatamente. El diagnóstico temprano y los métodos de intervención mejoran notablemente.
y las opciones de tratamiento y fuentes de apoyo pueden mejorar la calidad de vida. Bien, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, Witter, yo quisiera pues en este bloque que como ya parte de las recomendaciones generales, ¿ya? Nos comentaras en primer lugar cuáles son los signos de alarma, porque pues esta situación es algo pues que no solamente afecta a la persona que tiene la condición, sino también a su entorno, a su familia, ¿verdad? Y pues muchas veces son los familiares de la persona afectada los que comienzan a detectar que algo no anda bien. Entonces, ¿cuáles serían primero esos signos de alarma? Y una vez que tengas esos signos de alarma, pues, ¿cuál sería la conducta a tomar? Pues, y complementar un poco con la parte terapéutica, pues, que nos queda un poco pendiente del bloque anterior. Sí. Básicamente volvemos a hacer el hincapié del principal síntoma, que es la memoria a corto plazo. El paciente, uh-huh, aparte de tener olvidos de forma frecuente, va a tener alteraciones también en lo que tiene que ver, te das cuenta que por decir la abuelita comenzó a ponerle menos, no le puso sal a la comida o se confundió de poner el azúcar, le puso en vez de decir otro aderezo a la comida, cosas que por ahí nunca ella lo hacía porque, uh-huh, era una experta cocinera, bueno, algo así, o que en algún momento se llegue a extraviar en lugares muy conocidos, uh-huh, son signos que realmente deberían de ya hacernos buscar una atención especializada, porque ya tenemos a un paciente que está teniendo alteración en más de dos dominios de las funciones, uh-huh, mentales superiores. Y perdón que te interrumpa, sí. Ya, pero y médicamente hablando, una vez que ya llegue el paciente a la consulta, ¿cómo se define si realmente esa persona tiene Alzheimer o no? Básicamente por los síntomas o la referencia que nos está dando los familiares, porque debe de mayormente estos pacientes deben de tener un acompañamiento, uh-huh, las personas que nos llegan son las que nos van a referir, porque, uh-huh, difícilmente un paciente se va a dar cuenta que está perdiendo la memoria. Correcto. Eso hay que tenerlo muy muy en cuenta, porque gracias a Dios, si podemos decirlo, estamos en una sociedad donde todavía tenemos mucho apego familiar. Uh-huh, uh-huh. Entonces siempre nuestros abuelos o nuestros padres van a estar con nosotros y vamos a poder darnos cuenta de este tipo de dolencias o de estos síntomas que son de alarma. Uh-huh. Uno ya en la consulta propiamente, okay, dicha, uno se va a dar a nutrir de lo que nos digan sus, uh-huh, allegados o sus acompañantes. Witter, vamos a atender una pregunta o, sí, una consulta que nos tienen en este momento a través de nuestra línea telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Bien, le quería hacer una preguntita, que tengo un problema yo del mareo de cabeza. Uh-huh. Ya hace 15 días. Ya me hicieron una tomografía, pero no me detectan nada. ¿Qué edad tiene, mi señora? 61 años. ¿Y solo tiene mareo? Solo el mareo y un poquito de dolor de cabeza. Ok. Bueno, en este caso, pues lo que nuestra amiga está contándonos, pues no está directamente relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, sí me gustaría, aprovechando tu presencia, pues que le comentaras o le orientaras un poco a nuestra amiga televidente qué hacer. Básicamente es algo, un mareo, mareo, lo que decimos mareo mayormente es vértigo, la, uh-huh, percepción de que giran las cosas alrededor suyo, y si están asociados a un dolor de cabeza, lo primero que hay que descartar es que la presión arterial esté en valores normales. Lo más probable es que usted esté teniendo hipertensión arterial o que esté teniendo un trastorno con los lípidos, es, uh-huh, decir, colesterol, los triglicéridos, o inclusive la hiperglucemia, el azúcar elevada. Esas son las principales causas que podrían dar esos síntomas, me parece. Ok, pero también pienso yo que ahí la valoración tiene que ser de la mano entre un neurólogo y un otorrinolaringólogo, pues porque también puede estar afectado algo en el oído medio, que pues si es una cuestión de un mareo constante o más bien vértigo, como dices tú, uh-huh, tendría que ser descartado, ¿verdad? Sí, totalmente, claro, pero si ya le han hecho una tomografía, asumo que ya un clínico lo ha evaluado y ha ido descartando situaciones, porque otra de las entidades que también, uh-huh, es muy común ver son los vértigos paroxísticos benignos, que siempre están asociados a cambios posturales, y bueno, y eso se resuelve con sedantes laberínticos, por
vía oral o maniobras de recolocación de los otolitos, que son estructuras internas del oído médico. Correcto. Bien, Witter, nos quedan 5 minutos y en estos 5 minutos lo que quisiera es que completar la idea del tema terapéutico, la parte de tratamiento, tanto para el paciente como para las personas allegadas. ¿Qué es lo que tienen que saber al respecto? Bueno, primero para empezar hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad devastadora, ¿no? Porque hay que decir que es con su índole de neurodegenerativa incurable e irreversible va llevando a un paciente que va apagando su capacidad de poder desempeñarse solo, la capacidad de poder reconocer a su familia inclusive o a sí mismo en una enfermedad en etapas avanzadas. Entonces, lo principal y lo primordial acá es el acompañamiento que deba de tener el paciente por parte de sus familiares, ¿sí? Es cuando más debería de tener la unión de su familia, los cuidadores que deban de estar al lado suyo y el equipo multidisciplinario que deba de llevar a cabo el acompañar a este paciente, porque no solo es un médico, sino es un psicólogo, psiquiatra, el neurólogo, el cardiólogo y en sí una serie de pacientes. ¿Y qué es lo que se puede hacer por la enfermedad de Alzheimer? Hoy por hoy existen una serie de fármacos que ayudan a mitigar lo que son los cambios de básicamente de la memoria, ayudan a mitigar en los primeros estadios y ayudan a mantener hasta cierto punto la lucidez, como son los fármacos anticolinesterásicos, que ayudan a mantener la parte de la memoria. Uno de ellos pues que tiene gran aceptación y que es el que más se conoce pues es el donepezilo, uh-huh. La memantina, pues viene la rivastigmina, ¿sí? Y estos fármacos todos se los van dosificando de menos a más, por decir, una de las drogas que es la memantina se lo empieza con 5 miligramos, se lo va incrementando cada 10 días, uh-huh. Hasta llegar a los 20 miligramos que es la dosis terapéutica. Y está demostrada la eficacia con respecto a la parte cognitiva. Okay. Después, lo que tiene que ver el resto de fármacos que son para cuando ya un paciente tiene alucinaciones, uh-huh. Se pone un poco agresivo, y ahí ya vienen lo que son los antidepresivos, vienen también lo que son los antipsicóticos también, que ayudan mucho a manejar la parte de la conducta que se va a ver alterada en estadios posteriores ya de la enfermedad. Importante destacar que todos esos fármacos que acabas de mencionar están solamente indicados por un neurólogo y que pues siempre tienen que responder a pues una valoración clínica, y no es que porque por ahí alguien, ay, estoy perdiendo un poco la memoria, se me están olvidando las cosas, creen que con algún medicamento de estos puede mejorarlo. No, estos están indicados específicamente ya cuando hay alguna alteración que así lo amerite. Creo que es importante destacarlo, ¿verdad? Totalmente. ¿Y existe algún suplemento, tú como neurólogo, porque por ahí mucha gente, oh, doctor, ¿qué puedo tomar para la memoria? Eso es lo que típicamente mencionan. Al margen del tema del Alzheimer, ¿es verdad que existe algún suplemento o alguna cosa que pueda realmente optimizar la memoria de alguien? Desgraciadamente no. Eso es un mito, ¿verdad? Desgraciadamente eso cae en un mito. Hay fármacos que ayudan a mantener frenado a raya estos neurotransmisores que son los responsables de la alteración de la memoria, pero por un tiempo. Ya una vez que va avanzando la enfermedad, no surten la eficacia adecuada. Y no existe una no sé si decirlo como un brebaje, uh-huh. Un jugo, uh-huh. Una hierba. Realmente eso todo cae en lo artesanal, pero en lo que es la ciencia todavía no tiene algo demostrado que vaya a prevenirlo. Claro. Una de estas terapéuticas ancestrales, ¿no? Muy bien. Bien, Witter, pues dicho esto, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias por haber aportado con todos tus conocimientos. Espero tenerte próximamente aquí en el programa. Y ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche. Y pues, como siempre, mañana tendremos un programa también con un tema de salud sumamente interesante y con un especialista en salud invitado. Así que no se lo vayan a perder. Entonces, con esto dicho, pues me despido de ustedes. Recuerden, soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.